No es algo que, pues que esté latente en la ciudad de Piedras Negras, más sin embargo, en casos de que alguna niña o niño menor de 18 años esté en algún crucero pidiendo cualquier cosa o vendiendo, inmediatamente son retirados e inclusive se los lleva a la PRONIF, ya que es obligación de los padres velar y cuidar de las niñas y de los niños que estén más que nada en riesgo, ¿verdad? Ponen en riesgo su vida, ponen en riesgo inclusive su integridad. Y es por eso que, como te repito, no es muy recurrente y los casos están bien claros ante la PRONIF y bueno, pues no es un caso que nosotros estemos queriendo ser agresivos, sino claro, más que nada estamos cuidando y velando por la integridad de las niñas y los niños. Y en el caso que me preguntas en adultos mayores, pues mira, la verdad que en adultos mayores la incidencia es aún mínima, hay más casos de explotación de niños. Nosotros como institución, como DIF, igual apoyamos llevándolos a sus hogares como primera instancia y vemos en la situación en la que viven ellos, si están solos o si